pues ahí está, apasionados. Vamos a continuar con las palomas. Vamos a darle su botana. Ahorita les vamos a dar su primera parte, como le hemos venido haciendo. Y ya más a ratito les pongo su otra parte. Vamos a darles. Salen desbocadas. Con tanta hambre. Pues ahí está, las palomas entrenaron bien en la semana. Vamos a ver mañana cómo se comportan. A ver si nos dan una alegría. Y pues también a ver cómo nos acomodamos para recibirlas, por el hecho de lo de mi padre, con lo de la misa y eso, pues a ver cómo le hacemos para que recibirlas. Esperemos que alcancen a llegar antes de las 12, que es sería más o menos lo de la misa. ¿Qué tal, apasionados? Pues ahí estamos. Vamos a darle la segunda parte a las palomitas. Ya para prepararlas para llevarlas al rato al club. Y pues ya ahorita yo voy a un rato ahí a lo de mi papá. Ahorita nos lo iban a entregar a las 12 para hacer su velorio. Pero pues así como se dice, ¿no? El show debe de continuar. Pues a darle. Ahí están las palomitas echando botana, alistándose para el vuelo de mañana. A ver si nos traen una buena alegría. Pues ahí está, vamos a dejarlas que botanien. Pues ahí estamos, apasionados. Vamos a darle su otra parte a las palomitas, que echen su último lonche, porque mañana les toca una recia. Una recia, el vuelo no se espera tan fácil, porque la velocidad de ahora de los compañeros que hacen la ruta de los Futurities la tuvieron muy difícil, está muy difícil el vuelo. Ahorita todavía están recibiendo y van muy pocas palomas. Es un poco más de distancia para ellos, pues, pero va a ser algo similar para nosotros. Así es que vamos a ver qué tal se comportan las palomitas, que por nosotros no quedó. Ya se hizo el trabajo de toda la semana. Al parecer no, pues no tuvimos errores. Y pues el día de hoy lo llevé con el médico, nomás pues no pude ir yo, me hicieron el favor unos amigos. No pude ir por lo de mi padre, que ahorita pues me tuve que venir un ratito. Allá lo tenemos en la velación ya. Ahorita nomás echo las palomas y nos regresamos para estar un rato allá. Pero pues como les dije en la mañana, el show tiene que continuar. Así es que vamos a darles. Pues ahí estamos, apasionados. Vamos a echar las palomitas. Y ahorita les este es de 4 o 5 de la tarde. Ahorita son las 3:15 de la tarde. Entonces tenemos tiempo para desestarlas con calma. Pues ahí está, se ven bien las palomas. Vamos.
podemos quejar. A ver cómo se comportan. Comentando ahorita en el vuelo de los Futurities fueron 400 kilómetros y va bien pobre la llegada, tiene poquitas palomas, ya bajó a la velocidad 1200, a pesar de que las otras semanas estaban levantando 1400 1500, la semana bajó bien bajo. Pues ahí estamos. A ver qué tal se pone el vuelo mañana. ¿Se siente? Bien. Los palomas anduvieron trabajando bien en la semana. Por eso no nos vamos a quejar. Blanquitas todavía. Sienten bien. A ver cómo nos va. Pues ahí estamos apasionados, ya vamos llegando al club. Ahorita vamos a pedir un favor para ver quién nos las echa, pues ya que ahorita estamos ahí con el velorio de mi papá y todo. Entonces ahorita les voy a pedir un paro ahí a los compañeros para que me hagan el favor. Pues ahí estamos. Señores, buenos días. Nos encontramos aquí en el punto de González Ortega, Río Grande, para llevar a cabo la suelta de la Unión, donde participan 10.139 palomas de 250 competidores de 8 clubes. La hora de suelta es 7:10. Ahí está el conteo, señores. Ahí está, señores, se liberan sus palomas. Suerte para todos. 7:10 de la mañana, señores. Desde González Ortega, Río Grande. Nada, no está haciendo nada de viento, señores, ¿eh? Nada de viento. Thank you.
¿Qué tal, apasionados? Pues ya estamos aquí en la espera. Le pusimos los teléfonos en vivo, el YouTube, el Facebook. Y pues aquí estamos listos ya para recibir las palomitas. Ya ahorita me vine un rato para acá, para la casa. Como les comenté ayer, pues desafortunadamente, pues el chavarría mayor emprendió el vuelo para con Diosito. Y pues ahí estuvimos en la noche y todo. Y ahorita me di una escapadita para esperar las palomas un rato. Ya que empiecen a llegar y todo, pues ya me regreso para presenciar la misa de mi papá. De mi papá, el chavarría mayor. Pues vamos a esperar. Ya no han de tardar las palomas. Se soltó a las 7:10 de 350 kilómetros aproximadamente. Se soltaron 10,139 palomas de 250 competidores. Somos de la Unión, de la Asociación de la Unión. Se formaron 4 parvadas y se vinieron hacia buen rumbo, como al minuto, avanzando todas a tiempo, pero 4 grupos se hicieron. Entonces ya no tardan. Ya no tardan. El día de ayer se soltaron los Futurities aquí en Guadalajara, la asociación de los Futurities, que hacen el evento aparte de aquí de todo general, y ellos están soltando los sábados. El día de ayer el vuelo de ellos fue de 400 kilómetros y se les puso duro, 1200 su velocidad, 1200 pasaditos, pero hubo muchas bajas. De 1700 palomas, algo así, llegaron 550 en total. O sea que ni siquiera llegó la mitad el día de ayer. Vamos a ver el día de hoy cómo se pone. Es un poquito más cerca, pero en cuestión de la velocidad, a ver cómo nos va el día de hoy a nosotros. Pues a todas las 3 asociaciones que soltamos el día de hoy, ¿no? La Alianza, la ACCDG y la Unión. La ACCDG soltó a las 7:30 y la Alianza soltó 5 a las 7 o 10 a las 7, no recuerdo. Pero total, de la misma distancia aproximadamente. Vamos a esperar. Primera. Chale, es 11:41, ¿no? Ya, esto no huele bien. Pasaron 10 minutos más de lo que tenía calculado para que fuera de las primeras. Cayó la segunda. No, ya no pinta bueno para nosotros.
nos sacamos 3 minutos o 4. Y sacamos 4 minutos. No pinta bueno. Pues ahí estamos apasionados. Ahí van llegando las palomitas. Tenemos el 10% en 40, 50, media hora está arribando el 10%. Está crítica la situación, como les estaba comentando. Ayer estuvo baja la recepción también, y pues ahorita vamos en las mismas al parecer aquí, ¿verdad? No sé cómo vayan los demás compañeros, pero sí está baja. Ahí viene otra aire. Órale, órale. Pues ahí está. Ahí van llegando. Ahorita vamos a esperarnos hasta la media para retirarme, para seguir allá con mi padre, que va a hacer su misa a las 2 de la tarde. Entonces, ahorita en una media hora, que a las 12 y media, ya me retiro. Pues ya al ratito me regreso para las que hayan llegado, empezarles a dar de comer y todo. Les voy a dejar su agua nomás, por si se acaba rápido, pues tengan ahí agua de sobra. Pues vámonos a darles. Pues ahí estamos apasionados, ya cumplimos con el compromiso ahí mi papá. Ya fuimos al misa y todo, y no hubo entierro, nos vamos a cremar, pero pues ya hicimos todo lo que se debe de hacer. Ya mi papá ya está en mejor vida, y pues nosotros seguimos aquí echarle para adelante. Así es que pues vamos a darle la botana a las palomas, y tenemos 97 palomas de 130, nos faltan 33. Pues vamos a darle su botana. Hace rato nomás les dejé agua y nada más. Entonces vamos a darle su comida. A dejar las que botan, y pues vamos a ver cuántas caen más al transcurso del día. Ahorita son las 4 de la tarde, todavía nos quedan 3 horas de luz, y pues a ver cuántas palomas alcanzan a caer. Así es que pues vamos a dejar las que botan. Preliminares, Club Fus, pueblo de González Ortega, señores. Fuerte aplauso, lugar 41, José Luis Asensio, señores. Total de Granada. 40, Palomar Sandoval Domínguez, 39, Lalo Fernández, 38, Lalo Fernández, 37, José Manuel Gutiérrez, 36, Palomar Trébol, 35, Auber, 34, Oscar Plasencia, 33, Familia Vizcarra, 32, Juan Manuel Novelo, 31, Futurity Mexicano, 30, Futurity Mexicano, 29, Tito Asensio, 28, Jesús García Carranza, 27, Lalo Fernández, 26, Lalo Fernández, 25, Jesús García Carranza, 24, Torres y Rincón, 23, Jesús García Carranza, 22, Andrés Rizo Casillas, 21, Futurity Mexicano, 20, Juan Manuel Novelo, 19, Palomar Trébol, 18, Andrés Rizo Casillas, 17, Tito Asensio,
16, Enrique Torres. 15, Futurity Mexicano. 14, Juan Manuel Novelo. 13, Lalo Fernández. 12, Futurity Mexicano. 11, Juan Manuel Novelo. Empiezan los diplomas. Décimo lugar, Juan Manuel Novelo. Noveno lugar, Familia Vizcarra. Octavo lugar, Palomar Trébol. Séptimo lugar, Palomar Trébol. Sexto lugar, Palomar Trébol. Quinto lugar, Palomar Trébol. Cuarto lugar, Aubert Gutiérrez Palomar. Tercer lugar, Quique Torres. Segundo lugar, Lalo Fernández. Y primer lugar, con la Paloma 652, con una velocidad de 1358.04, para Lalo Fernández, señores. Pues ahí está el campeón de esta semana. Acá está el representante de Lalo Fernández. Es sobrino de Lalo, es el que entrena ahí en el equipo de Lalo Fernández. Vamos a darle su felicitación.